Cuando viajé a Perú, no tenía idea con lo que me iba a encontrar. Cientos de nativos en Cajamarca, un área remota de los Andes peruanos, estaban bloqueando la carretera, confrontando a las Fuerzas Armadas con sus propias manos. En esta zona del altiplano, una antigua lucha resurge. Al igual que en el siglo XVI, cuando la perdición de los españoles por el oro causó el colapso del Imperio Inca, ahora la historia parece estar repitiéndose. Hemos vivido una felicidad aquí en nuestro terreno. Ha dado ocas, ha dado trigo, ha dado papas. Ya por aquí hemos tenido nuestros ganados, hemos tenido nuestras ovejitas, hemos tenido chanchos, caballos, chivitos, hemos tenido nuestras borregas, a lo menos así, cienes, pues. Ya, verdad, plátano hemos tenido, pero ahí vendíamos un toro, vendíamos una vaca, vendíamos ovejas, 5, 10 cabezas. Tanto hemos mantenido vendiendo, ya hemos estado tranquilos, sentados. A lo menos así mis hijitas, 2 son las mayores, acechados, sentados por arriba, agarrando su rueca, pasteando sus ovejas. No estuvieron como ahora ya, así de pena, hay que comer, hay que agarrar. Pues no hemos tenido pena para nada, pero ya desde que entró la mina, ya esto, ya que estamos ya enteramente, ya se perdió nuestros productos, nuestras comidas, vamos a decir, ya se perdió ya. Es imposible tomar agua para consumo humano. También hemos visto, con desgracia, desaparecer nuestras aguas y muerte de nuestros animales, etc. Y todo esto debido a la explotación minera. Segundo, hemos recurrido en reiteradas oportunidades a la empresa minera Yanacocha, solicitando que atiendan nuestros pedidos. Sin embargo, ha transcurrido bastante tiempo y no solo hemos constatado mentiras y promesas a la actual incumplida. Muchas veces hemos rogado, muchas veces hemos dicho, por favor, pero no entienden esto, Yanacocha. Tercero, de no ser atendidos a la brevedad posible, no nos responsabilizaremos de
de consecuencias que pudieran ocurrir de aquí en adelante. Quebrada. El tema fundamental acá de la lucha del campesino, del agricultor común y corriente, es solamente agua, absolutamente solamente agua. Y lo que queremos es vivir en paz, en tranquilidad, como siempre lo hemos sido desde muchos años atrás, que hemos venido en una convivencia natural, armónica y todo, ¿no? Esto es algo increíble, pero nuestra naturaleza es la que nos ha podido dar, como se dice, la vida de esta manera, ¿no? Es por eso que la gente ha dicho de una vez por todas de que va a ser muy difícil ya que continúen con la expansión minera, porque todas estas zonas constituyen áreas de recarga de los acuíferos durante la época de lluvia. Y eso es lo que no entienden estos salvajes de los de Yanacocha, que están allá mirándonos como si nosotros fuéramos pues una especie de ladrones, cuando lo único que queremos es ver o tal vez inventariarlo los manantiales que estaban, porque esto también está en peligro de explotación. Esa es la razón por la cual la gente del campo la defiende el agua a cualquier costo, porque significa esto para su agricultura y pequeña ganadería las actividades que les permita supervivir, ¿no? O sea, lo que están ahorita tratando de explotar esta parte de acá, todita esta parte de acá. Van a que, claro, o sea, van tratando de explotar esto. ¿Qué pasaría si explota todito esto? Que el canal de Agamarca ya no tendría agua de acá, de los colchones de agua, o sea, los ojos de agua. Ya tendrían agua de solamente bombeada, como tiene Quichuar, Coyotán, nada más. Entonces, estos son los únicos que en esta parte de acá que usted ve, que son agua natural. Después ya no hay más. Todo como usted ve por allá, todo son aguas desechos, de desagüe, de toda la mina de Yanacocha. Lo botan el agua para acá y se riega con ese pasto y le dicen que no hay contaminación, que viene el agua del pasto y este ganado, viene el agua de acá, acá no tienen ni siquiera un agua potable, nada. Esto de la contaminación, más antes el ganado no se ha hecho así, mis criados, cientos de ganado, ovejas, y las ovejas también están muriendo, pudiéndose la barriga, y el ganado ya, si ya no tiene muelas, ve, no tiene nada. Y esta de la contaminación, ¿dónde hemos visto cuándo que se hace así el ganado? Nunca, años se ha criado, cientos de ovejas, ganado, chanchos, caballares, chivos. Y no es justo porque mueran los animales y ellos estén felices. Está, como dice, el agua contaminada, está el aire contaminado. Y ya no, por ahorita ya no puede vivir el ganado ya recio. Así porque, pues, claro, si toma el agua del diario. Sí, pues el agua toma del diario, pero no hace cuenta la mina, como dice, que está haciendo ese agravio. Destruyendo, dice, los cerros, están desapareciendo los cerros.
Ellos de eso viven, sacan bastante dinero y nosotros fregados aquí. ¿Por qué pues, nos vamos a ir, como dice, dejando nuestros, como dice, nuestros animalitos que criamos? Papá, Julián, papá. Uno ya se siente triste ya al verlo a nuestro sitio, al verlo a nuestras tierras así, conforme Dios, un Diosito lo formó, pero ahorita los hombres están destruyendo. Sí, por ahorita los hombres están desapareciendo ustedes. La actividad central en la minera de oro es la remoción de tierra. En Yanacocha, 600.000 toneladas se remueven a diario. El oro aquí, como en casi todos los depósitos restantes en el mundo, se halla en partículas microscópicas, invisibles para el ojo humano. Se necesitan remover 100 toneladas de tierra de la montaña para que Yanacocha produzca una onza de oro, lo necesario para un anillo. The mining process is to mine large volumes of material, which is fairly low grade, through blasting and digging the rock into a truck and putting it onto a leach pad, which is lined, trickling a cyanide solution over that rock. The cyanide binds with gold, and out of the bottom you get solution, which is enriched in gold, and then you run it through a process to extract the gold and refine what's called doré, which is a gold-silver mix. That circuit of the leach pad, it's a process that's closed because the mine doesn't want to lose solution. Solution contains gold, so they don't want to have their gold going down the stream as well as cyanide. So they have an interest in keeping that circuit closed. That said, there is some residual cyanide that gets released to the environment. It's going to happen. There's a large volume of water that's handled, and there's a large volume of cyanide for a mine of this size. In the case of this particular mine, because the entire plateau contains one or more massive aquifers that would be considered a regional scale aquifer. The biggest problem is the cyanide getting into the aquifers and the drinking water supplies. And because it's in a relatively temperate zone where there's quite a bit of rain, they're going to have a chronic problem controlling stormwater and water coming off the mine. And very low levels of cyanide in water can cause serious health problems to humans and other animals. La constante extracción de oro en Yanacocha ha llevado al Perú a ser uno de los principales productores del mundo. Con los precios del oro en alza, el valor total de todo el oro extraído hasta el momento de Yanacocha asciende a 30.000 millones de dólares. El equivalente a la deuda externa del Perú. The Yanacocha mine is no different than any other mine. The main difference is the scale of this mine. It's likely to be one of the largest mines geographically of any gold mine in the world. So the entire mine is referred to as the Yanacocha mine, but in fact it's a complex consisting of 7 distinct deposits that are geographically separated. En Cajamarca, desde el año 93, opera Minera Yanacocha. Minera Yanacocha tiene 3 socios. Newmont, la compañía norteamericana que es la accionista mayoritaria. Buenaventura, que es un grupo peruano. Y el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, que es accionista con el 5%. Newmont, la accionista mayoritaria, es la empresa productora de oro número 1 en el mundo. Aquí en Cajamarca tenemos la mina más poderosa del mundo, Newmont. En el principio, tiene usted que regresar, se pensó que era una mina mucho más chica, una mina de 400.000 onzas al año, y esa mina está produciendo 3 millones de onzas al año. Entonces, es 10 veces más de lo que se había programado porque se encontraron más cosas. Este oro iba a servir para el desarrollo de Cajamarca. Han pasado 10 años. Antes, en el mapa de la pobreza a nivel nacional, éramos el cuarto departamento más pobre. Ahora, este es el ranking. Ahora somos
el segundo departamento más pobre del Perú. Ya hay un primer problema. O sea, ¿cómo? Si tienes una mina tan poderosa de oro, en los indicadores socioeconómicos en Cajamarca están peor que antes. Algo está fallando ahí. No hay que olvidarse que el año 93 el Perú producía 300.000 onzas de oro, nada más. Ahora produce 6.500.000 onzas de oro. Entonces ha habido una inversión que ha generado un crecimiento en volumen y que hoy día $100 de incremento en el precio son 650 millones de dólares, de los cuales el 30% va directamente a las arcas del pueblo. ¿Hasta cuándo no detenemos esta sangría? La crisis de una sociedad que no encuentra cómo distribuirse mejor entre sus ciudadanos. La crisis de un país que se ha entregado en los últimos 16 años a los grandes capitales mineros y lo único que ha obtenido es desempleo, emigración y crisis. Nos hemos endeudado en 6.000 millones de dólares más y los campesinos están mucho más abandonados que antes. ¿A dónde se ha ido todo ese dinero? ¿Quién lo ha capitalizado? ¿Quién lo ha ganado? ¿Quién se ha aprovechado de él? No queda más camino que decir que se han beneficiado y aprovechado de esos recursos un pequeño grupo de empresas extractivas y que el pueblo agrario y de la pequeña y microempresa no ha tenido nada. Y entonces, como en 1930, levantamos otra vez las banderas revolucionarias para cambiar esta situación y darle al Perú trabajo y justicia social. Les habla el comandante Ayala, el comandante Ayala, que se levantó en armas contra un régimen corrupto como el de Fujimori y de Montesinos. Por eso no necesito decirles lo que le va a pasar a los corruptos cuando lleguemos al poder. Nosotros los nacionalistas nos enfrentamos a los poderosos, les decimos a las transnacionales, a esas grandes empresas mineras, que si no pagan regalías, no pagan impuesto a la renta, les vamos a revisar sus contratos. Y así lo vamos a hacer con toda empresa que quiere estafar al pueblo peruano. ¿Cuál es el problema de Cajamarca? ¿Por qué tiene que haber pobreza cuando tenemos riquezas, cuando están los recursos que Dios ha puesto en nuestra tierra para que beneficie a nuestros hijos y no a hijos de otros países? ¿Dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el patriotismo? ¿Dónde está Cajamarca? El modelo económico del Perú, primario exportador, exportando minerales como hace 500 años y descuidando otros sectores estratégicos para el desarrollo nacional, agricultura, ganadería, agroindustria, ecoturismo, etcétera, es suicida. No vamos a lograr el desarrollo. Vamos a terminar siendo un cementerio. Yo creo que lo que estamos buscando en nuestros países es estabilidad, es que no haya esto de que cada 5 años se quiera reinventar la república, que cada 5 años se quiera salir alguien cambiando las cosas. La riqueza ha sido muy grande en esta mina de oro. Yo los felicito porque tuvieron la visión de ver esa riqueza, pero siendo una riqueza tan grande, con tal composición de mineral y además con precios tan extraordinarios como los que han alcanzado ahora el oro y la plata, Cajamarca tiene que disfrutar de más riqueza de su minería. Y Yanacocha es una empresa que está administrando, está extrayendo, explotando
la mina más importante de oro en América y la segunda en importancia en el mundo. Y no está pagando regalías. La regalía es el derecho que tiene el propietario sobre el uso o la extracción de un bien. Ese es un derecho que tiene el pueblo peruano, pero simplemente esta minera no la está pagando. Por favor, ya pasó la época de la colonia, ¿no? Ahora estamos en la República, siglo XXI, y el Estado debe controlar estas cosas. La economía del Perú está en manos de transnacionales, toman tu riqueza, se lo llevan afuera y te dejan en la caja fiscal menudencias por la ley de exoneraciones tributarias que dejó Fujimori. ¿Qué exoneraciones hay cuando hoy día el 40% del impuesto a la renta que recauda el Estado peruano viene del sector minero? No hay exoneraciones, lo que hay es, señor, no me cambie usted la ley. El Perú necesita capitales externos, tecnología, y necesita que vengan esos capitales, sí, pero del otro lado, esos capitales necesitan forzosamente un lugar donde invertirse, porque si no se invierten, pierden. Así que cuando Newman me dice, si no me das lo que quiero, me voy, no tienes a dónde irte, Newman. Tú también tienes que aceptar mis condiciones. El mundo no gira alrededor del Perú. El Perú es el 0.2% del mercado internacional, del comercio internacional. Entonces, el Perú, nadie sabe quién es el Perú. O sea, si mañana nos borran del mapa, nadie se da cuenta. Estamos muy cerquitas, ya las aguas lo acabó de perder, los puquios, manantiales, canales, las lagunas ya no hay, unas lagunazas, esto pues sí, puro agua, pero hoy no hay nada, pues, seco aquellas puntas, seco esas lagunas de por atrás de los cerros, que afío, semejante lagunas, pero ahora ya no hay lagunas, hoy solo tierras montonao, piedras montonao que avienta las voladuras. Y ya pues, así por la contaminación, ya, qué semejante, qué las aguas en el aguacero, a lo menos, lo vieras como viene como una chuchoca, como un calostro así de un ganado, de ese color viene, vaya, viene, ¿qué vamos a tomar? Pues peso. Todo esto era una laguna. Todo, y acá vinieron ellos con sus máquinas, con sus perforaciones, hicieron un montón de cosas. Y de luego quizás hicieron acá como un botadero, que acá botaban todo tipo quizás de metales, toda cosa que no vale está acá debajo donde estamos nosotros. Todos nosotros nos preguntamos acá, como peruanos que somos, ¿por qué tiene que venir empresas mineras de otros países a dejarnos esta situación, a dejarnos esta desgracia? Nada más vienen a llevar nuestra riqueza, vienen a llevar nuestro, el oro, vienen a llevar muchas cosas de acá de nuestro Perú. Mire lo que nos ha dejado, ve, como a petróleo, como a no sé a qué miles de cosas, ve. One of the first things I noticed was evidence of acid mine drainage pretty much in every drainage coming down off of the high plateau where the Yanacocha mine complex is located. The reddish orange color is so distinctive that wherever you see it, that's an indication of acid drainage. The acid dissolves metals in the rock and puts them in solution, and that's what makes the metal so dangerous is that it's actually dissolved in the water. So generally, you can see from the color of the water, which is going to be sort of an orangish-yellow color, that there's some problem there. But sometimes it's possible to have relatively clear water and still have high levels of dissolved metals. Es de estas alturas se iban las aguas al pueblo.
de estas alturas, Sanxayú, que pues estos ríos, pues allá que el río del Encajón, el río de la Silla Negra, el río de Acribe de Yanacocha, el río de Coremayo, la de Polla del Cinci, estos se van, estos son ramas, y para abajo llega el río Grande y después este llega al Milagro. Las montañas tienen una profunda conexión con los flujos de agua. Muchos de los principales ríos en Cajamarca nacen en las partes más altas y fluyen hacia los valles, abasteciendo pueblos y villas. El agua proviene directamente de donde opera la mina. El río Grande recibe la descarga de la mina Yanacocha. Y es a su vez la fuente de agua de la población de Cajamarca. La planta de tratamiento de agua El Milagro se ubica entre la mina y la ciudad. Sedacaj es una empresa municipal de derecho privado. Su función principal es dar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la población urbana de Cajamarca. Sedacaj realmente ha tenido bastantes problemas, más que todo de discrepancia social, ¿no? Porque encuentran metales pesados en la cuenca por Congo, en la cuenca Río Grande, dicen, sacan grandes titulares, ¿no? O sea, no dice acá, sino la población está consumiendo agua con metales pesados, por decirlo, una primera plana. Entonces la población lo lee, pues, y lógicamente dice, nosotros, ¿no? Los que estamos aquí en la... O sea, hay mucha confusión. La mina proclama que toda el agua descargada al río está limpia. Pero estudios de calidad del agua, conducidos por la planta de tratamiento, encontraron que el río está contaminado con concentraciones extremadamente altas de sustancias cancerígenas, como el cianuro, cromo 6 y manganeso. ¿Han encontrado metales pesados en el agua? En las aguas crudas, ¿no? O sea, en las aguas superficiales hay presencia de metales pesados. Sedacaj, como planta de tratamiento, no tenemos capacidad o una planta preparada exclusivamente para tratar metales pesados, ¿no? Sabemos que los metales pesados están bastante relacionados con la turbidez del agua, ¿no es cierto? Entonces, por eso le decía de que con turbidez altas nosotros ya no tratamos agua. 2-3 horas se deja sin tratamiento porque ya conocemos que la planta no está preparada para tratar este tipo de turbidez con la inherente ya presencia de metales pesados dentro de esa turbidez del agua. O sea, ¿se puede decir que es a ojo? No es a ojo, porque tenemos también monitores de calidad de agua cruda, ¿no? O sea, porque monitoreamos turbidez. Claro, monitorear metales pesados así en el mismo momento no es posible tampoco. Como la turbidez me dice ahorita, está entrando el agua con 1000 unidades de turbidez, sería bueno que nos diga, pero también trae cuántas partes por millón de metales pesados, ¿no? ¿Y eso no se sabe? No se sabe, no tenemos esa tecnología, pero lo relacionamos con la turbidez presente en el agua, ¿no? Debido a las acusaciones de contaminación, el ombudsman del Banco Mundial, dueño parcial de la mina, condujo un estudio de calidad de las aguas de 13 canales destinados al consumo humano en el área de influencia de Yanacocha. Todos ellos resultaron estar contaminados con metales pesados por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. We are simply looking at whether or not a concentration is above a value established by World Health Organization to be protective. So there's another step that could be done, which is to look at what the true risk of that
of that exceedance is, and that would involve looking at who's relying on that water for drinking and how often. Is it their only source of water? Are they drinking that water every day, or is it an occasional use, which is typical? Someone is in the field, they're working, they grab their sombrero and they get some water and they drink it. The real problem here is much more subtle. It's likely to be a long-term impact where you're eating corn or something that has elevated levels of two or three metals over a lifetime. And again, we have very few studies anywhere in the world to try to track the impacts of this. Estamos demasiadamente contaminados, enfermos, ya lo vamos a decir. Será por la mina que nos contamina ya, pues. Nos contamina ya, ya nos pone enfermedades con dolor de cerebro, como mareo ya. Así nuestras criaturas diario a las postas, diario a la medicina ya, pues llevarlo así por tanto por la mina ya. En vez así locura, en vez vuelta así corremos al pueblo de la ciudad ya, pues. Nos vivimos con gran. Nos vivemos com dolores de barrigas, com dolores de corpo, dolores de cuestos. Então, as criaturas nascem enfermos e o ventre de sua mama se cria enfermos. Porque se tomam logo as mamas, ou comem, como digam, já, comiditas, já, com essas águas que cozinamos, se não nos dão águas, como pensa que a mina nos vamos a manter? E todo o corpo, nos granitos, todo o corpo se hace moral quando lavamos nessa água do canal que vem ahorita. Más antes lavábamos en el río, lavábamos nuestra camita, todo en el río, ahí no pasaba nada, pero ahorita no se puede lavar. Estamos demasiadamente enfermos, pues de la piel, con dolor de cabeza, como el compañero ya dijo, con dolor de vistas, todos estamos enfermos. Como se puede decir, la niñez y los adultos, todos. Yo le diría a los ingenieros de Yanacocha que tienen que tener y ser conscientes de reconocer todo el perjuicio lo que nos echan a nosotros. Las enfermedades, nosotros que tenemos... No, ya no hay cura. There's any number of impacts that can be caused by heavy metal poisoning, and the campesinos who live along the drainages coming off of the Yanacocha mine are all reporting a variety of health impacts to both themselves and their animals. Hay metales pesados altamente tóxicos que tienen actividad teratogenética y una actividad también mutagénica. Como se van acumulando poco a poco en el organismo, tienen que tener sus repercusiones. Entonces, ¿qué significa eso? Que al ingresar al organismo se va a ir de generación en generación en generación, generalmente hasta la quinta generación. Ese es el efecto teratogenético, que va a dar lugar a una serie de fenómenos muy, muy duros, muy difíciles, irrecuperables. Then the other problem with this is that the animals drink the water, and the water contains elevated levels of metals. People, of course, eat the meat from these animals, and that meat, particularly the organ meats, contain elevated levels of metals. El animal consume coliformes, consume fragmentos de metales pesados, consume todo eso. Todo eso se elimina por la orina, por las heces y por la secreción láctea. Entonces, no es cosa del otro mundo, ya se ha visto aquí que hay exceso de cobre y hay presencia de plomo en la leche. ¿A dónde nos conduce esto? Como usted, a su pregunta, ¿no? A que en cualquier momento, bueno, esta ganadería tenga que ser eliminada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por la razón muy elemental que nadie va a tomar contaminantes, ¿no? Nuestras leches, ahorita... Están analizando allá mismo en la Perulá, ahorita, en la Perulá, y ya no están, ahorita, no están buena calidad. En mismo Trujillo, lo están rechazando nuestros quesos, todo lo que se va de acá de Cajamarca. Están rechazando por culpa de algunos que dicen que hay aluminios, no sé qué hay ahí en ese producto. Ahorita prácticamente Yanacocha nos está matando, así. Y animales, ¿cómo nos están matando?
El problema con la contaminación no está confinado al entorno inmediato de la mina. Cuando los metales pesados son liberados en los grandes ríos, pueden contaminar las fuentes de pesca por cientos de millas. El Jequetepeque es el río más ancho y largo de Cajamarca. Nacido en la altura de los Andes, se abre camino a lo largo del territorio hasta desembocar en el Pacífico. Por miles de años, este río ha sido utilizado como fuente de alimentos para cientos de comunidades a su paso. Una de esas comunidades es Gallito Ciego. Anteriormente la pesca era buena, pesca aquí en Gallito Ciego. Era de 35 a 40 kilos diarios de pejerrey, cascafe. Ahora no hay, de pejerrey no hay, se ha desaparecido. Sí, no lo suelta. ¿Eh? Sí, no, no. Está viendo otro pejerrey. El río Jequetepeque ha sido afectado con una mortalidad muy, muy grande de peces. Y los peces que fueron analizados tuvieron unas concentraciones muy altas de arsénico. Se encontró arsénico en concentraciones elevadísimas. Este arsénico provenía de los relaves de la minera Yanacocha. Está muerto. No hay para la familia, estamos prácticamente aquí, estamos en una zona que no hay trabajo. También nosotros vivimos de la pesca, no hay pe. Como anterior sí había bastante, pero la gente se dice, no, ya no compramos pesca, está contaminado. Entonces nosotros llevamos el producto de cada vez y no nos compran ya. Entonces la gente ya, como se dice, ay, había derrame pescado, no, ya no nos quieren comprar. Entonces ya uno ya se vara con el pescado, pero ¿qué hacemos con el pescado ya después que no nos quieren comprar? Olga, trae la tabla. Cuchillos. Se ha demostrado algunos metales pesados en peces de Jequetepeque, sobre todo en Gallito Ciego. Las aguas bajan, digamos, con cantidades de metales pesados tóxicos. Eso es lo que mata a los peces. El Jequetepeque ya se ha convertido en otro río contaminado de la provincia, y con su deterioro muere un modo de vida sustentable para la comunidad. Como resultado, las mujeres y hombres de Gallito Ciego aceptan trabajos por menos de $3 por día. Todo lo que piensen que la contaminación llegó después que vino la minería a la parte alta, que levanten la mano. Todo lo que piensen que hay menos pesca y que están más pobres ahora que vino la mina, que antes, que levanten la mano. ¡Vamos! ¡Otra!
Todos los que piensen que la minería trae desarrollo, que trae trabajo y que es buena, que levanten la mano. Todos los que quieren que la minería se vaya, que levanten la mano. Muchas gracias. Desde su apertura en 1993, Yanacocha ha estado en constante crecimiento. Hoy en día, la mina es un complejo masivo de tajos abiertos, cubriendo más de 30.000 hectáreas. El éxito financiero de Yanacocha, con fácil acceso a vastos territorios, con regulaciones ambientales flexibles, han derivado en un plan acelerado por las mineras más grandes del mundo para remover los depósitos restantes de los metales peruanos. Así se ve la mina Yanacocha desde el espacio. Y estas son las zonas adquiridas bajo concesión por la industria minera. Casi la totalidad de la provincia ha sido oficialmente ocupada por la minería. Se han generado normas que han dado prioridad a la inversión privada y que definitivamente desprotegen a la población y al campesino sobre todo. Las poblaciones no se pueden oponer legalmente a una concesión minera, por ejemplo. Es decir, si el campesino no está de acuerdo con vender sus tierras, el Estado puede y la empresa pueden quitarles estas tierras en una figura que se llama servidumbre minera, que es como la expropiación. Y hay una norma incluso que establece que el Estado está obligado a otorgar las concesiones que las empresas privadas le soliciten. This is effectively the state of Newmont in northern Cajamarca province in Peru. They operate as they want to. They have almost no requirements from the federal government. There's no real law there that could ever shut them down. El país tiene grandes objetivos y están en una zona de poca accesibilidad, donde cuando se llega a las empresas, lo que ocurre ahí es que se genera un polo de desarrollo. Entonces hay que fomentar la inversión privada en las zonas de la sierra y la mejor, o sea, lo más lógico, si tenemos la joya de la corona, que es la minería, es en la sierra. ¡Venga! Con más de 250 lagos brotando de un acuífero subterráneo central, San Cirilo es la reserva más grande de agua del norte del Perú. Los lagos se asientan en las cumbres de los picos más elevados, a casi 5.000 metros de altura. Algunos de estos lagos fueron hechos por el hombre, construidos por civilizaciones preincaicas hace más de 1.000 años. Tanto para los ancestros de estas tierras como para los pobladores actuales, estos acuíferos son la fuente de irrigación para todas las zonas aledañas. Desde estas alturas, el agua fluye de manera constante y abundante, convirtiéndose en ríos y quebradas. Pero gran parte de estas tierras ahora son propiedad de Yanacocha. El gran dilema:
agua y oro en el mismo lugar. Muchos de ustedes ya saben que aquel día 19 de este mes de abril van a hacer, según ellos, una audiencia pública sin tomarnos en cuenta hasta el momento que yo sé. O sea, ¿qué me importa si tú no quieres? A pesar que nosotros lo vamos a sufrir, quizás el impacto que se viene más acá. Ahorita no se ve, compañeros, pero va a venir más acá. 700 metros del tajo que ahorita tenía acá en la quina, más acá, quiere decir a Quechuar. El objetivo de esta masa, de esta reunión, simple y llanamente es no a la expansión minera de Yanacocha. ¿Acaso no tenemos derecho a vivir? ¿Acaso no somos seres humanos? ¿Acaso no tenemos derecho a disfrutar de un ambiente limpio y sano? ¿Qué nos van a dejar con el pretexto de que nos dan desarrollo? ¿Cuándo es ese desarrollo? Señores, para que haya desarrollo tiene que haber productividad. Habrá desarrollo el día que, si sus vacas botan 3 litros de aquí a un año, que tengan 10. Eso es desarrollo, porque va a haber más dinero para todos, para que tengamos que comer. ¿Dónde va a ser desarrollo? Que lo empiste en una carretera para que por ahí pase sus metales pesados, sus venenos. Eso es desarrollo. Que nos traigan un hospital para que a la larga nos digan, ¿tienes cáncer? ¿Quién va a pagar la factura? El rato que uno de ustedes tiene cáncer, ¿quién les va a curar? El gobierno y las autoridades no nos hacen caso. ¿Qué nos queda hacer acá, compañeros? Hacer justicia con nuestras propias manos. No nos queda otra cosa. Ya no, nadie nos hace caso. O vamos a esperar que nos acaben de matar nuestros animales al final nosotros. No, pues. Creo que es el momento de organizarnos y de una vez empezar la lucha. Hay tan solo una regulación en toda la ley de minería en el Perú que incluye a los nativos en el proceso. Y es a través de audiencias públicas. El agua es del pueblo y no de los mineros. El agua es del pueblo. ¡Abajo los sirvientes de Yanacocha! ¡Abajo las autoridades corruptas! En realidad, estas audiencias rara vez ocurren. En su mayoría, las mismas están acaparadas por los trabajadores de la mina, a quienes se les paga el jornal para que acudan en apoyo al nuevo proyecto. ¡Abajo la audiencia manipulada! ¡Abajo la audiencia manipulada! ¡Abajo los ayayeros de Yanacocha! ¡Abajo los asesinos y criminales! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Este es el verdadero pueblo! Trabajadores, ellos están convencidos de que la minería solamente les da trabajo, entonces que se vayan a trabajar y que la audiencia sea para el pueblo,
y no para los trabajadores. Usted es director regional de Energímenes, la audiencia pública, ingeniero, es pública, no es lugar cerrado y con los trabajadores de Yanacocha. Usted ha sido testigo de que han dicho queremos trabajar, este es un lugar para trabajar. Haga lo que quieren con mi vida. Oiga, más música. ¡Cobarde! ¡Mira a ver lo que haces! ¡Eres un cobarde pagando la minera! ¡Chupa huesos! ¡Maricón! ¡Es la última de noche! ¡Vienen a nuestro país, a nuestros sitios a invadir, mis desgraciados pagados, muertos de hambre, como los perros no saben qué tragar! ¡Nosotros no nos vamos a sus sitios, a sus caseríos, a sus pueblos! ¡Nosotros luchamos en nuestros sitios, en nuestros pueblos, donde nos conviene! ¡Así vamos a morir! ¡Es lo que hacen las cosas! La Policía Nacional en realidad es uno de los sectores donde el personal está más mal pagado, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Hace varios años generó una ley que decía que para compensar, digamos, el sueldo de cada uno de estos oficiales, les dio la facultad de que ellos podrían trabajar para empresas privadas en sus ratos libres, digamos, ¿no? Con eso, ¿qué se ha generado? Que las empresas mineras puedan contratar a los miembros de la policía para que les presten servicios. Y les presta servicios, pero con toda la indumentaria del servicio público, con el armamento del servicio público, ¿verdad? Entonces, en realidad es una contradicción, porque lo que se está generando es que la policía desnaturalice su función de velar por el orden público y en realidad está velando solamente por quienes les están pagando más, que son las empresas. Right now, the Yanacocha mine is effectively an armed camp with their own private security force, Peruvian military and police, and any of the local campesino groups or individuals or other NGOs who dare to voice any objections are threatened and shunned and harassed, and this is again very predictable. It's happened in communities all over the world. But the other thing that's very predictable is these people aren't going away. Soy el representante oficial de Minera. Da nomás. No, algún bueno. Mensaje yo le puedo transmitir. No, pero yo quisiera que me escucharan la policía. Primeramente. No, señores policías, si ustedes van a tener que matarnos el día que salgamos, pero háganlo. Háganlo, mátenos. Gómez. Háganlo así. No nos pueden estar torturando todo el tiempo, estimados hermanos, les digo así. Por 100 o 200 soles que les paga Yanacocha, de repente van a tener que, todas estas humildes familias que vienen hoy, lo único
que tienen es defender el agua, porque allá en la quina lo han acabado el agua. Yo les ruego a ustedes, porque ustedes son padres de familia, son esposos, tienen hijos. Al menos siquiera tienen, bueno, el Estado detrás de ustedes. Pero de toda esta gente no. Ya cumplí con, no pueden esperarnos así, y... armados, estimados hermanos. Gómez. Tienen que darse cuenta que ustedes también representan al pueblo. Nos representan acá al campo. Por los últimos 17 años, esta ha sido la relación entre la mina de oro más rica del mundo y los nativos de Cajamarca. En Cajamarca, cientos de pobladores realizaron una marcha de protesta contra la minera Yanacocha. Conflict, the more social unrest there is in a country, the higher risk of investment. Yanacocha y el poder mismo, quienes manipulan a todo con un conjunto de leyes, nos hacen a nosotros para enfrentarnos aquí con la policía. Si no hay solución, ¡todo regional! Solamente porque tiene tu escudo, porque tiene ese señor, cuando ves que ya no tiene identidad, ¿con quién, señor? Está bien que se llene su bolsillo de mina, pero ya nos sacan así, sinvergüenzas. Conflictos sociales provocados por la presencia de la actividad minera se han incrementado de manera considerable en los últimos años, una preocupación que es compartida por varias instituciones ambientales. Una vez más, el pueblo no va a dejar explotar minería acá. ¡No! 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 Nosotros hemos venido en paz y que se tiene que arreglar las cosas aquí. Pero con violencia, no. Y si violencia la quieren, pues. ¡Ahí está el pueblo! Soportar los 13 años de explotación, porque esta empresa quiere oro, oro, sin respetar los derechos fundamentales de la persona, y eso no debemos de permitirle. Aquí se despide a los trabajadores que se enferman sin derecho a ninguna compensación económica. Mi nombre es Hipólito Sánchez Araujo, cajamarquino, peruano, trabajador de la empresa de aquel entonces, minera trabajador de la empresa minera Yanacocha. Prácticamente en este momento ya no trabajo allí. Me he laborado en el lugar llamado PAT de planta, aproximadamente unos 2 años. Posteriormente pasé a refinería a trabajar los 3 últimos años, el cual tuve problemas con la empresa por situaciones de salud y fui tratado muy mal.
y despedido de la empresa. Me veo ahorita sin trabajo y con dolencias, con males que me aquejan, que de todo el trabajo que yo he hecho, de los años cinco años que he trabajado ahí, tengo que estar gastando constantemente en mi salud. Fui una persona sana y después comencé a trabajar con la empresa Transleipa Minera Yanacocha y luego caí mal trabajando junto con ellos. Y después de que caigo mal, ellos agarran y me abandonan hasta el día de ahorita, de lo que estoy mal. Prácticamente me encuentro discapacitado, no puedo caminar, no puedo soportar a mi familia. Yo no, a ellos, yo no les pido plata, yo les pido mi salud. Yo estando sano, yo hago cualquier cosa, ¿no? Usted mismo verá que uno estando sano se trae cualquier cosa a la casa, aunque sea un pan llega, pero estando enfermos, ¿con qué? No hay con qué soportarnos. Esta empresa ha cometido una serie de abusos. Despide a cualquier momento al trabajador cuando, por ejemplo, el trabajador consigue enfermedades en sus labores. Entra sano el trabajador a trabajar, chequeado con examen médico, y después de 3, 4, 7, 8 años o más, lo desechan como una herramienta que ya no sirve, ¿no? Nosotros nos hacemos ver con otros médicos particulares y vemos que estamos enfermos. Y llamamos al sitio de la empresa y la empresa dice sanos, sanos, sanos de los empleados. Hay compañeros de repente que no están presentes, que son despedidos, que sufren del cáncer por la consecuencia del mercurio. Están despedidos, no están presentes. ¿Por qué? Porque la empresa nunca tuvo en cuenta de la humanidad. Lo han despreciado y lo han botado. Entonces el trabajador se siente totalmente amenazado, con miedo, ¿no? Hasta, por ejemplo, hacerse chequear su salud. ¿Por qué? Porque si la empresa sabe que el señor tiene enfermedad, ¡los bota! Yanacocha se rehusó a hablar con nosotros acerca de los riesgos de salud de sus trabajadores. Pero en un galpón de su área de operaciones, descubrimos que Yanacocha, la mina de oro más rica del mundo, había comenzado a destruir años de documentación. Necesitábamos averiguar qué había en ese galpón. Debimos ser rápidos y buscar silenciosamente, esperando no ser vistos. Había miles de documentos cubriendo el suelo. Los documentos confirmaron que, de hecho, en Yanacocha, los trabajadores están sufriendo de envenenamiento por mercurio. El límite legal para la presencia de mercurio en sangre u orina es 150 partes por billón. Cualquier valor por encima de este es considerado intoxicación por mercurio, causando daño cerebral al sistema nervioso y la motricidad. Muchos de los niveles de mercurio revelados en estos documentos oscilan entre 300 y 900 partes por billón y algunas en los miles. Los documentos son manejados por los máximos ejecutivos de Yanacocha, como Federico Schwalf, ex gerente de operaciones, y Carlos Santa Cruz, vicepresidente de Newmont para América Latina. Esconder esta información a los trabajadores no solo es su política en sus oficinas en Perú, sino también en Estados Unidos. Estas muestras de mercurio tomadas de los trabajadores de Yanacocha son de los laboratorios Sierra Nevada y su cliente es Newmont. La información es confidencial. Nuevamente, los niveles de mercurio en sangre y orina de los trabajadores están muy por encima de los valores legalmente permitidos. Con nuestro partido
que no ha sabido despegarse y separarse de la acusación injusta que el APRA tuviera algo que ver con la mina Yanacocha. El APRA es el partido del pueblo. Yo tengo el orgullo de haber sido perseguido por los poderes económicos y tengo la autoridad moral de decir en nombre del APRA, nada tenemos que ver con ningún interés económico. Los repudiamos porque corrompen el alma. El APRA siempre ha estado en defensa del pueblo. El APRA siempre tiene que tomar partido por la agricultura. El APRA siempre tiene que tomar partido por el medio ambiente, por el agua. Nada tenemos que ver con esa mina Yanacocha y lo demostraremos obligándola a dejar más recursos para el pueblo de Cajamarca. ¡Viva Cajamarca! ¡Viva el APRA! ¡Viva la justicia social! ¡Viva el Perú! El yacimiento más grande de oro en América es lo que hay acá en Cajamarca. Necesitamos entonces hacer que esas riquezas del país beneficien a nuestros hijos y no estén beneficiando solamente a los hijos de los dueños de esas empresas que viven en otros países. Necesitamos crear chamba acá, crear trabajo acá, no en otros países. Y por eso digo yo que vamos a revisar los contratos de las mineras que no están pagando impuestos y regalías. Estoy cansado de que el país sea manejado por unos pocos que se llevan todo el dinero y que el resto, el pueblo, tenga que estar arañando la tierra. Necesitamos un cambio en el país. Necesitamos reactivar la agricultura nacional. Necesitamos traer agroindustrias acá. Necesitamos darle un uso tecnificado al agua. Y también necesitamos proteger el medio ambiente frente a la explotación minera. Por eso soy nacionalista, porque no le voy a regalar mi país a los poderosos. Presidente, la falta de atención a sus necesidades durante décadas, presidente, ha sumido en una crisis permanente a uno de los sectores económicos más importantes, pues el agro ocupa directa o indirectamente a más de 4.100.000 personas, siendo que el 27,4% de nuestra población pertenece a familias campesinas y a comunidades campesinas y nativas. Una de las más crueles paradojas, presidente, del actual auge económico y exportador es la incapacidad de este para reflejarse en una mejoría sustancial del bienestar social y en una reducción significativa de la pobreza en el Perú. Hay un problema que no puede ser obviado debido a su gravedad y trascendencia. El estancamiento de la lucha contra la pobreza, la carencia de una verdadera reforma tributaria, la ausencia de una política racional y soberana de aprovechamiento de nuestros recursos naturales que permita compensar y fortalecer adecuadamente a los sectores afectados y en especial a los más pobres y no a un grupo de privilegiados contra los que no tenemos nada en contra. Pero aquí se trata de hacer justicia y en justicia hacer crecer a nuestro país.
nuestros animales también, cuando no hay agua, la necesidad tenemos que hacerlo tomar esa agua que sale, eso toman. Tienen que morir con enfermedades. Nosotros los jóvenes vivimos nuestra agricultura, quizá. Ellos que vienen solamente a explotarnos. Nos explotan y se van. Para nosotros son peor que... No sé, que, ¿con qué palabra podría expresarlo? Peor que criminales, quizá. No hay otra palabra más que no encontramos para decir a esas personas. Antes nos explotaron los españoles, hoy son peor, ellos. Y los mineros. Ellos son los que nos están matando. Perú, uno de los principales factores de la contaminación de las aguas son los pasivos ambientales, particularmente los pasivos ambientales mineros. Esto trajo innumerables problemas, ¿no? Muchas minas abandonadas que la ocurrencia de las precipitaciones trasladan estos desechos y, por supuesto, una contaminación. Las minas de oro abandonadas continúan contaminando largo tiempo después que los mineros han agotado el oro. Algunas de estas minas abandonadas, como Hualgayoc, están entre las más contaminantes del país. Con nadie presente para tratar el agua, una mina abandonada se convierte en una fuente constante de contaminación. Sin embargo, estas son pequeñas minas comparadas con el tamaño masivo de Yanacocha. Cuando Yanacocha cierre, habrá removido más de 1.000 millones de toneladas de tierra, impregnadas con cianuros, ácidos y metales pesados. Sin importar cuánto paguemos por una onza en el mercado, este es el verdadero costo del oro. Nosotros tenemos precaución por mucho, acabadero de vida más claro. Acabadero pensando ya por nuestro terreno. Hasta lloramos, claro, ya puede ser, ¿sabes qué fin nos hará esta mina? A lo mejor se nos matara ya de una vez, ya de un canto todos mis hijos, ya no sufriéramos, decimos. Ese ya aquí, así, ¿no? Durmiendo, también nos recordamos preocupados, ya puede ser, ¿no? Ya nosotros estamos con su corazón de la mina ya. La mina alrededor ya pues. Y medito estamos nosotros como que fuera un corazón estamos. Como que fuera un corazón estamos ya pues. Yo así ruego, pido a mi Diosito que se fueran ya, Dios. ¿Dónde para irmos ya pues? ¿Dónde para irmos? ¿Qué nos vamos a enseñar en otros lugares? No nos enseñamos. Que nosotros criados, mis hijos criados, nacidos aquí, pues, en otras tierras, ¿cómo serán?